en el marco del Día Internacional de la Enfermería, la Organización Panamericana de la Salud saludó a quienes realizan esta importante labor. Además, dijo que gracias a la pandemia del COVID-19 se realizó un cambio a las políticas de salud, ya que se evidenció que es necesario la capacitación de invertir en respuesta al sistema de salud. En 1965, el Día Internacional de la Enfermería se celebra cada 12 de mayo en todo el mundo, con el firme objetivo de rendir un homenaje a todos y todas las enfermeras y enfermeros que a nivel mundial realizan esta respetable función para la humanidad. La pandemia por COVID-19 cambió las políticas y el futuro de las discusiones en torno a la formación de los recursos humanos para la salud, y ha reforzado la necesidad universal de proteger e invertir en todas las ocupaciones que participan en la capacidad de preparación y respuesta en las funciones de salud pública. En el año 2021, la Organización Mundial de la Salud aprobó el documento Orientaciones Estratégicas Mundiales sobre la Enfermería y Partería 2021-2025, que comprende cuatro áreas de interés político, como señalaba Silvia: la educación, empleos, liderazgo y prestación de servicios. Llaman a formar suficientes profesionales y reforzar los liderazgos, así como garantizar que el personal esté protegido y equipado. Sus recomendaciones incluyen formar a suficientes profesionales de partería y enfermería con competencias para satisfacer las necesidades de salud de la población. Además, crear puestos de trabajo, gestionar la migración y contratar y retener a este personal allí donde más se necesita. Reforzar el liderazgo de la enfermería y la partería en los sistemas sanitarios y académicos. Y finalmente, garantizar que este personal esté apoyado, respetado, protegido, motivado y equipado para contribuir de forma segura y óptima en sus entornos de prestación de servicios. En la celebración del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, la Organización Panamericana de la Salud llama a fortalecer colectivamente la fuerza laboral de enfermería. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.